Hola a todos, aquí soy el amigo de Alejandro. El nuevo video de Dragon Hunt. ¡Ah! Voy a morir. Voy a morir. Morir. Hey. Como ya sabrán, en el capítulo anterior nos encontramos con esta mina abandonada y pues está infectada de arañas. O infecto en Minecraft. Oh, sí. Voy a morir. Voy a morir. Definitivamente voy a morir. Ay, mamá mía. Voy a tratar de moverme por aquí para llegar al señor spawner, maldito spawner. Vamos a poner una tocha. Que no se diga. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hice? No. Uf. ¿Qué hice? ¿Tengo pico de hierro? Sí, tengo pico de hierro. ¡Uf! Tengo flechas. No tengo flechas. Aún así no me vas a hacer nada, ¿verdad? Porque no puedes. Ah, estúpido. Ok. Ahí está una araña venenosa. Muere. No. Fuck. Ya sé. Ay, muere, antes de que me hagas cualquier porquería. Ay, ¿tú qué? Oh, zombie you. Ok, voy a comer un poquito, que ya se me acaba la comida. Me quedan todavía los pollos. Y vamos a armarnos de valor. Ahí ya vi el spawner. Ya vi la ubicación exacta del spawner. ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! Oh, te quedaste atrapada en mi búnker. ¡Antorcha! Aquí esperar a que lleguen las malditas arañas. Ay. Ay, mamachita, ¿por qué? Ay, caen del cielo, no son ángeles. Así que no caigan del cielo. Ay, Dios. Voy a tomar otro camino. Ay, hierro. No sé por qué me lo pasé. No había ninguna araña. Qué bueno que me fui a revisar. Ok, esta mina es de la muerte, así que no voy a seguir más tiempo en ella. Mientras pueda, obviamente. Ya está. Vamos a seguir por aquí. Según yo, vine de por aquí. Pero bueno, vamos a seguir con lo que sería la cueva, que se llama las cuevas normales. Bueno, las minas tienen más minerales, como dice mina. Pero las minas son más peligrosas. Así que vamos a seguir aquí en la cuevita normal, picando hierro. Ay, Dios, casi me da un susto. Ya está. Vamos a retomar nuestro camino en la mina. Caminando por la mina mientras la araña no está. Porque si aparece a todos nos comerá. Araña, arañita, ¿estás ahí? ¿Eso es oro? Oro. A ver. Que se me enrocó la voz. Estoy bien roquito. Ah, mamachita. Ah, estoy un poco ronco. La mina. ¿Puedo quitar esto? Oh, no me digas que por aquí están las arañas. Fuera arañas.
Ok. Por aquí, al parecer, no hay... Oh, vías, lo que estaba buscando. Ok, vamos a... Aquí. Ay. Al otro. Vamos a ver qué por aquí. Oh, genial. Na 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 na. ¿Cuánto hierro tenemos? Disponible 18 y un lingote. Viva. Ahí está. Ay, Dios, Dios, Dios mío santo, Dios, Dios, Dios mío santo, Dios, Dios, Dios. Estoy enfermo. Quitar esto. Esto que no me gusta. No me inspira nada de confianza esta mina. Absolutamente nada. Sí, ya sé que por ahí había hierro, pero como dicen, la curiosidad mató al gato, pero lo revivió. Así que. Aquí. Ah, parece el pobre murciélago se murió en la lava. Uy. Ay, me atoré. Ok. Uf. Esto parece una grieta, pero no le voy a prestar caso al hecho de que parezca una grieta. Ok. No, porque no hay nada. Ta, 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 ta. No, no, para papá. Ok, vamos a tener que usar el de hierro. ¿Qué diferencia de velocidad en un pico de hierro y en un pico de piedra? Oh, genial, más oro y hierro. Oro y hierro. Me da la sensación de que olvidé algo. No sé por qué. Si tuviera una recordadora, me serviría un montón. Pero por lo menos esto no existe. No. Se preguntarán por qué estoy un poquito más callado de lo normal. O por qué no hablo tan como hablaba antes. Y es porque simplemente, pues, ya me acostumbré a que los comentarios sean más que nada hablar con Alfa. Y pues, como ahorita no estoy grabando con Alfa, esto es. Sigue siendo la mina. Es un caminito aquí que no me confío en nada de la lava. La lava, la lava. Ah, aquí hay hierro, perfecto. Ay, mamachita, mamachita querida, mamachita. Ok, sigamos. Ajá, pa 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 pa. Okay. No, te quemó, da igual. Picamos esto y aquí ya no hay camino. Okay. Sin camino, sin salida. Estamos sin salida. Ta 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 ta. Jumbalacate. Ok. Sí. Creo que no me queda nada por explorar. No lo creo. Oh, esqueleto. Te mato. Sería un duelo de arqueros de no ser porque no tengo flechas. Pero tú me vas a dar flechas, ¿verdad? ¡Ajá! Una flecha.
una miserable flecha. Ay, mi vida es miserable. A ver, bueno, sigamos por aquí. Y... No le vamos a hacer caso al esqueleto. Así que bueno, el esqueleto, lo siento. Este no es tu día. No, pero ya quiero estar famoso. Da igual. Ok. Uf. Ahorita estoy un poco tenso. Bueno, no un poco, estoy muy tenso. Últimamente las nuevas actualizaciones de Minecraft han puesto que el oro sea muy fácil de encontrar. Porque hasta en otra memoria encontré oro y apenas tenía armas de piedra. No, de piedra, no, perdón. De madera. Bueno, todavía no me haces la... Ya tenía hechas las de piedra, pero... Creeper, 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 creeper. No explotes, no explotes, no explotes. Tampoco, no explotes, tampoco. Fue épico, fue épico. Creeper party. Uf. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y no había pensado en eso. A ver. Más oro. Genial. Tengo más... Bueno, tengo más hierro, pero... Aún así tengo bastante oro. Más hierro, 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 hierro. Por cierto, me gustaría que me pusieran en los comentarios cómo se hacen las manzanas de oro, porque anteriormente se hacían con lo que serían las pepitas de oro, pero después en... Infected Minecraft, como ya lo han visto, lo comprobé y pues ya no se hace con las pepitas. No sé con qué se hace, así que por favor podrían dejar en los comentarios cómo se hacen las manzanas de oro. ¿Sí? Ok, gracias. Redstone. Ajá. Más vías y más vías. ¿Cuántas vías tengo? 29, qué poquitos. Se pican las vías. ¿Para qué hago vías? Pues para que si en algún futuro las necesito, pues más vale tenerlas que gastarme hierro y palitos. Ok, creo que ya vamos a retornar el viaje de vuelta porque ya me estoy perdiendo como en Disney. Oh no. Oh no, 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 miren nada más. Ahí está. Ay, para guardar espacio voy a poner esto aquí. Ahí está. Ay, mamachita querida. Ah, no, no tenía 32, tenía 64 y 31. Que no sé. ¿Dónde está la fucking salida? Por aquí parece que fui. Que voy a seguir por aquí. Semillas, semillas de melón. Yay. Oh, diablos, ¿dónde está la maldita salida? ¿Dónde está la fucking salida? Maldita sea. Sabía que no debía venir, pero no viniste, ¿verdad, David? Viniste. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! ¡Se me sacó los pelos! Ya me puse los pelos de puntitas. Listo. ¿Van a acumular? No. ¿Dónde está la salida? Se va a fucking salida. A ver, ya me acordé, por aquí fui, por aquí vine, que me vine por acá. Y por aquí debía haber un camino de cueva hacia la zona de las arañas malditas. Por lo que veo, por aquí no es. Por lo que estoy analizando de la zona, ya que no veo ninguna sola antorcha. Así que sigamos a ver.
en nuestra búsqueda de la felicidad. En búsqueda de la felicidad. Ah, sí, ya me acordé. Sí, ay, achis, ya me acordé. Ya sé cómo salir. Creo. No. No prometo nada. Sí. ¿Cuál es el camino con antorchas? Está aquí. Vi cómo se... Y... Sí. Por Dios. Qué memoria. No. Chicos. Qué memoria. Y de aquí... Subo por aquí. Fuck. No me molesten. Estoy picando grava. Vamos a salir. Dije que vamos a salir. Un minuto. ¡Oh, la salida! ¡Sí! ¡Ah! Hogar. Pantano, dulce pantano. Hogar de la witch. ¡Qué preciosura! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, dang it! ¡Muere, que necesito comida! Tengo espacio en el inventario. Eso fuera. No quiero carne podrida. Pero sí quiero esto. Pretius. Comida. Ahora, ¿dónde está mi casa? Buena pregunta. Vamos con el pico. Esto no es un pico. Hay gente que cree que esto es un pico. En serio, conozco gente. Vamos a probar qué tal mi arco. Proísimo. Oh, qué hermoso. Lo malo es que solo tenía una flecha y me la acabo de gastar. Ay, qué loco. Ok, no encuentro mi casa. Eso es un gran problema. No encuentro mi fucking casa. Tal vez si vengo por aquí y veo la casa de la witch, me identifique un poco más. Ya entendí. Estoy en el lado contrario. Tengo que atravesar todo el pantano. De vuelta. Ah, está. Esta flor está bonita. Lo voy a llevar. Y voy a quitar esto. Flor. Ahí está. Sigamos adelante. Espero que mi voz sí se escuche. Porque, bueno, estoy hablando un poquito bajito. Pues porque mi mamá está dormida y pues ya me regañó 3 veces. No sé si la han escuchado. Además de que estoy ronco. Otro problema. It's a big problem. Problem. Y ok, vamos siguiendo en busca de mi casa. Pap, 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 pap,
Yo... ¿Creíste que te escaparías de mí? ¿Verdad? ¿Creíste que te escaparías de mí? Tú también. Comemos panecito. Y bueno, pues sigamos adelante en la búsqueda. Tan, 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 tan. Esta es por la cueva por la que bajé. Oh, quiere decir que estoy cerca. Ajá, ya sé. Ajá, braja, por ahí está mi casa. Por ahí está mi casa. Debe estar por ahí, supongo. Ajá, braja. Pues un bosque no me recuerda a mi casa. Sinceramente. A ver, sigamos. O tal vez sí. Creo que sí. Creo que sí. Esta era la cordillera de montañas donde estaba mi casa. Ok. ¡Oh, ya veo mi casa! ¡Ya veo mi casa! ¡Ya veo mi casa! ¡Sí, ahí están los cristales! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No tengo más comida, ¿verdad? No. Tengo el pollo crudo, pero me va a dar hambre con él. Tengo de nuevo mi casa. Vamos a cocinarte el pollo y... es... A ver... Oh, ya sé. Vamos a dejar esto por aquí. No, esto lo voy a ocupar. Esto aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por acá. ¡Oh, comida! Carne. Ahí está. No, ¿ya está haciendo de noche o no? Parece, pero no veo. Ah, sí, se está haciendo de noche. Perfecto. Uy, Dios, la armadura ya me pesa. Ah, oh, se siente bien. Quiero que duermas, maldita. Saca aquí el pollo y lo vamos a meter por aquí. No. El carbón lo voy a ocupar después para. ¿Dormir? No para dormir, pero para quemar todo. Todo mi, esto, ¿cómo se llama? Mi hierro. Okay. Uf. Hemos sobrevivido a una mina de la muerte, por Dios. Eso es pro, soy pro. Es que yo soy pro de nacimiento. Oye, voy a necesitar esto, la redstone, ya la tengo. ¿Tengo palitos? No, voy a hacer palitos, primero que todo eso aquí. Vamos a hacer muchos palitos y más palitos. Más palitos. Ya está. Ahora esto lo dejamos por aquí. Y agarramos el hierro, que lo tengo en la mano. Bueno, no lo tengo en la mano. Y ok, de aquí... vamos a subir a esta montañita. Dije esta montañita. Y en lo alto de esta montaña. En esa puntita de ahí. En esa de ahí. Vamos a hacer lo que sería una estación de trenes. Bueno, no va a ser una estación grandota, así bien chida, pero. Ahorita va a ser lo que sea. Ahí está. Tengo madera, sí. Ok, entonces vamos a poner esto por aquí. Tarán, tarán. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a llenar de vías esto. Y esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y está. Ahora, 10. Vamos a poner 10. Y aquí. Un error. Les digo algo. Siempre que quieran hacer vías,
Les di un error sazón. No pongan antorchas de redstone, porque así después es el redstone. Simplemente hagan esto. No, al revés. ¡Tarán! Tenemos una palanca. Ponemos aquí la palanca. Cuando la jalamos, se va a iluminar. Bla, 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 bla. O sea, hay mucha gente que pone las antorchas. Y ok, sí. Seguimos con esto por aquí. Y seguimos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ey, ¿dónde quedan mis vías? Aquí están mis vías. La, 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 la. ¿Y tengo más palancas? No, vamos a hacer varias palancas. ¿Tres? Nada, tres. Y vamos por el hierro, que me va a servir para la resta. Voy a quitar esto de aquí. Y vamos a quitar estas vías de aquí porque quiero que todo sea de cobblestone para que sea más bonito. Pero el objetivo no es que sea bonito, pero yo creo que se vea bonito. Sí, bueno, lo poco que se va a ver bonito, tan siquiera que se vea muy bonito. Eso diría yo. Que lo poco que se vea bonito, que tan siquiera se vea muy bonito. Pero ese no es el objetivo de la serie. La serie es simplemente reunir materiales de diamante y matar al dragón. Lo sé, pero por ahora vamos a seguir así. Pero cállate. Pero cállate. Pero cállate. Pero cállate. Gracias. Vamos a poner aquí el carbón, por eso quería. Por eso no guardé el carbón. Y agarramos la redstone. La redstone la tengo. Soy malo viendo cosas. No me digan nada. No me digan. No me juzguen, no me juzguen. ¿Cómo se pone esto así? No. ¿Cómo era esto? ¿O era? Es que sinceramente no me acuerdo. ¿O era así? No me acuerdo. No me acuerdo. A ver, vamos a ver. Vamos a probar. ¿Qué ponemos? Esto aquí. Esto aquí. El redstone, nada más ahorita. ¿Esto aquí? No. Y ponemos esto aquí. Tenemos esto y esto y ponemos bla bla. No. No, ¿cómo se hace un rail propulsor? A ver, déjeme buscar en internet, que sinceramente no me acuerdo cómo hacer un rail propulsor. ¿Cómo hacer un rail? Un rail propulsor. Imágenes. A ver. ¡Ándale, vos! ¡Es con oro! ¡Ahí te decía, es con oro! ¡Es con oro! ¡Tengue! ¡Tengue, es con oro! ¡Tengue! 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 ¿Cuándo tengo 11 de oro? ¡Tengo 11 de oro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tengo 11 de oro nada más! Porque tiene que ser con oro, porque. Ay, claro, claro, qué pena. Ojalá que se fue a la guerra. Entonces vamos a ir cocinando el oro mientras seguimos construyendo nuestras vías. Ya que lo pienso, voy a seguir haciendo vías. Voy a hacer 3 paquetes de 16 vías. Ah, ya sé. Ahí está. Vamos a la fiesta. Vamos, come on. Vamos a los allá. Vamos a la hora. Vamos, come on. Vamos a los allá. Esto por acá y esto por acá. Vamos, antorcha. Sí, no, sí. Y para acá. Esto por aquí, genial. Uf, ¿cuánto llevamos de video? 29 minutos, dentro de poco lo voy a acabar. No se preocupen, que no van a tener que estarme aguantando haciéndome unas vías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
y 11, que sería para el rey propulsor. Y ahí está. Mi voz está ronca. Estoy enfermito. Ahí su... No sé por qué, pero cuando... No sé si les ha pasado que... Cuando, por ejemplo, escuchan a alguien hablar así o algo para el estilo, como que les dan ganas de llorar. No, no sé por qué. No sé por qué. No tengo otra palabra más por qué. Realmente no sé por qué. Pero cuando escucho a alguien así me dan ganas de llorar. Vamos, 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 vamos. Todos a la vez. Vamos para allá. Todos a la vez. A buscar esferas del dragón. Oro. Ok, vamos a poner esto por aquí. Lo suficiente, no tengo solo para una villa, creo. Ah, son 6 reyes propulsados, así que ya son más de uno. Si no, con oro, maldita sea. ¿Por qué tengo tan poquito oro? Vamos para allá. Todos a la vez. A buscar las esferas del dragón. Vamos para allá. Todos a la vez. A buscar las esferas del dragón. Dragón, sí, allí a las esferas del dragón, dun, 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 dun. Vamos a agregar uno de estos y ponen esto por aquí, una branquita más y seguimos colocando esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2. Y ponemos las vías. Y ponemos antorcha. Vamos a probar si funciona. Primero que todo. Que sería lo más importante, que funcione, porque si no funciona, psh, ¿qué finalidad tenía hacer todas estas vías? Bueno, no sé por qué, pero siempre que veo las minas abandonadas o algo así, pienso, no puedo pensar en los aldeanos de Minecraft, en los NPC villagers, haciendo la mina. Sinceramente no puedo, mi hijo. La 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 la. Hierro. De. Oh, ok, creo que lo más adecuado sería. Tengo semillas de calabaza, ¿verdad? Tengo calabaza, según yo. ¿Dónde quedan mis calabazas? ¿Se convirtió en semillas? No, ¿verdad? Bueno, entonces agarramos esto y un hueso. Y rápido, rapidín. Agarramos míos. Ponemos esto. Rápido. Ahora, hueso. Y le hacemos germinar. Ahí está. De pronto debería salir una calabaza, yo creo. Y bueno, vamos a dormir. Ya... Falta poco para que acabe el video. Así que no se hago bien. Simplemente voy a hacer esto. W. No sé por qué. Ahí está. La, 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 la. ¡Ah, ya sé! Un reto. Póngale pausa en el video. Y copien este mensaje. LDSKQKDJJIQWDHIJUQD en el... En los comentarios, y si hacen eso, mencionaré su nombre en alguno de mis videos. Los espero. Ah, ya vieron para qué quería esto. ¿Verdad? Para hacer bloques. Y comérmelos. Bueno. Guardamos todo esto y vamos a hacer aquí 1, 2, 3. Esperen. No te preocupes, ahí voy. Eso es lo que quería hacer. Ok, al parecer voy a tener que romper esto. Bueno, vamos a poner este de una buena vez por todas. Ya creció la calabaza. Qué bueno. Ya creció la calabaza.
Bienvenido, Golem Gonzalo, a nuestro humilde hogar. Protégelo. Así es. Vamos para allá. Todos a la vez. A buscar las esferas del dragón. Vamos para allá. Todos a la vez. A buscar las esferas del dragón. ¡Yay! Las esferas del dragón. Las esferitas del dragón. Ahí está. Eso es lo que quería. Separarlos. Ahora vamos a probarlo. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado este video de... ¿Cómo se llama? Olvidé el nombre de mi propia serie. De Dragon Hunt. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, un favorito y un comentario. No olviden suscribirse, que solo subo videos los fines de semana. Y bueno, hoy es un video que simplemente quise grabar. Ya estoy tratando de subir video todos los días. Estoy tratando porque recuerden que tengo mis clases de tenis. Ahorita me están presionando para ir, de hecho. Y bueno, antes que todo, vamos a poner esto por aquí. ¡Tarán! Y tenemos otro cofre. Y bueno, obviamente, con un gran saludo y un gran abrazo. Bye.